Soy Evangelina Santos, soy profesora en la Escuela de Informática y Telecomunicaciones y estoy aquí en el Instituto Ángel Ganivet potenciando que las chicas vayan más a las carreras de tecnología, donde su presencia es apenas del 20%. STEM, el acrónimo de las palabras ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en inglés. Lo que hemos llevado a cabo es una pequeña charla para alumnos de tercero de la ESO y de cuarto de la ESO, que están todavía en el momento en el que eligen cuál va a ser su futura dedicación, si van a pasar a ciencia o a letras, si van a ir a tecnología o a ciencias de la salud, para intentar demostrarles que estamos condicionados por nuestra sociedad para que las chicas elijan un tipo de carrera determinado y los chicos otro tipo de carrera. De forma que las chicas no se sienten llamadas a hacer carreras tecnológicas o científicas. Pues desgraciadamente no es estable. O sea, cuando empezó informática en Granada, yo di clase los primeros años, conozco a muchas chicas de las primeras promociones y había un porcentaje, digamos, del 40% de mujeres, que no es paritario, pero es un porcentaje cercano al 50%. Y la tendencia ha ido bajando continuamente. Hace unos 10 años hicimos un estudio en la Escuela de Informática y vimos cómo había progresado en descenso. Y estábamos entonces aproximadamente sobre el 15-20% de chicas en las carreras de informática y de tecnología. Pero es que de esos 10 años hacia aquí, el descenso ha continuado. Entonces, un problema además no es de la Escuela de Informática de Granada, sino que es un problema mundial. Está estudiado a nivel mundial, desde europeo, americano y global. Y en todo aparece la misma tendencia. La tendencia es de una bajada impresionante de las mujeres en el mundo de la tecnología. Pues sencillamente porque nuestra educación, que viene de, no es solo nuestra educación, es la de nuestras madres y la de nuestras abuelas y la de nuestros padres, toda la sociedad que nos rodea tiene todavía una ralentización en la, digamos, en la igualdad. Entonces, aunque desde el punto de vista legislativo tenemos una igualdad total entre hombres y mujeres, desde el punto de vista cultural y social no la tenemos. Así que a las mujeres no se le potencia esa capacidad creadora y esa capacidad técnica. Bueno, yo trabajo en la universidad más que en los institutos, entonces yo en la universidad cuando me llegan ya han llegado, ya han sido capaces de romper esas barreras, ¿no? Pero lo he vivido como madre de una hija que ha hecho la ESO y ha hecho el bachiller. Y realmente les resulta difícil. Bueno, hay que tener mucha personalidad para decir yo soy una chica y voy a hacer tecnología. Y cuando llega un grupo de trabajo de tecnología, voy a ser la coordinadora del grupo y voy a decir se hace esto porque lo digo yo y se hace así porque creo que es la manera correcta de hacerlo. Cuando debajo tiene a tres chicos que no sé. Bueno, pues se hace y los chicos lo aceptan porque cuando descubren que alguien tiene razón, pues tiene razón, tenga el género que tenga. Yo creo que son fundamentales. Yo creo que desde la universidad, desde las empresas de tecnología, se están lanzando muchas subvenciones para proyectos de este tipo, porque se ha dado cuenta, las empresas tecnológicas mismas reconocen que el talento de las mujeres se está yendo hacia otros sitios y es un talento que se pierde en la tecnología. Entonces, en la tecnología ahora mismo se necesita todo el talento del mundo, el masculino, el femenino, todo el talento. Necesitamos actividades de este tipo y necesitamos desde la clase, desde la casa, desde la universidad y desde la sociedad que estas actividades se lleven a cabo.